Hello, good evening. Good evening, Teófilo. Good evening, Martha. Good evening, Sara. Good evening, Sandra. Good evening, Freddy. Good evening, teacher. Good evening. Y feliz día del maestro. I'm happy Teacher's Day. We Happy happy Teacher's Day. Teacher's Day. day, Hoy teacher day. vamos a aprender eso, ¿ok? Vamos a aprender Okay. possessive, bueno, los possessive nouns ya los vimos, pero vamos a possessive adjectives ya los vimos. Vamos a acerca de possessive adjectives, vamos a aprender possessive nouns, ¿ok? So, para que se pueda decir feliz día del maestro. Yes. Okay. Okay, very good. Excelente. Buenas noches, Yahaira Martínez. ¿Qué pasa? Aún no he llegado a mi casa. Marta. Yahaira. Anoche no No, sé. Marta. Marta. Marta es la que no llega. Ah, oh, ¿y Yahaira qué dijo? Yahaira dijo. Buenas noches. Buenas noches, dijo. Okay. Que escuchará, dice ella. Marta, perdón. Dice, es Drucucharé, es Drucucharé. Escucharé. Okay. Ya tenemos intérprete. Ok, very good. Hi, Freddy. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Sara Almeida. Good evening, teacher. Good evening, Adonai. Good evening, Marisela. Okay. Dice Martha, buenas noches. Yahaira, buenas noches. Martha dice, aún no he llegado. Y Yahaira, okay. Okay, very good. Teacher, Okay. Yes, ajá. tengo problemas con una tarea. Ok, ¿cuál es la tarea, problema? La lección que era. Número 6. Number six. Ok, Sí. ¿y cuál es el problema que tiene con la number six? Es que no sé, no me da. A ver, La respuesta toda me sale mal. no le da lo que usted quiere que le dé. Ajá, según mi contexto. Ok. Entonces vamos a ver la respuesta, la 6, que sería 5, es del capítulo 2, ¿verdad? Chapter 2. 6, 2, 3. No hay 6, tenemos 5. Tarea número 6 dice. Tarea La 1, número tarea 6. 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. En la sección 1. Sí, yo creo que sí. Aquí le estoy mostrando lo que sale en la plataforma. Sale tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Y si nos vamos a la siguiente, nos dice tarea 1, tarea 2, tarea 3. Esto ya es del de 1, 3, Le 4, voy a mandar 5. al WhatsApp. Okay. Tarea 5. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea ¿La 4. puedo mandar al WhatsApp? Sí. Esta sería videoconferencia 6. Tarea 6, aquí está, tarea 7. Esa 6, espero. Es de la unidad Ajá, 2. esa es. Es de la unidad 2. Oh. Sí, Esta. esa es. Ok, ¿qué es lo que no le da? Es que según es que ordenar las oraciones negativas Sí. en Aquí dice afirmativas. unscramble the following affirmative and negative statements.
Make sure to be to begin with your sentence with a capital letter and type a period. Asegúrese de comenzarlas con mayúscula y ponga un punto al final. Pues la primera hago. Dígame, Osvaldo. Fíjese que igual yo tengo ahí en las 6 me quedé, hay una que no me da paso, la trato de poner de la forma correcta, pero no me da de ninguna forma, porque el orden sería she doesn't speak Portuguese, ¿verdad? En la 4. No, bueno, la primera sería I sleep at night, I sleep sí, me refería a la 4. At night. Period. Okay. Número dos sería. I works. ¿Cómo? Hi. He works. Hi. He works in a factory. Es que Sandra tiene otras oraciones. No, esa fue que como le estuve dando vuelta de todas formas. Okay, entonces esta cómo iría. Iríamos his work. ¿Ah? He works. He in a factory. He qué? In a factory. No, he works. Work. Works. Yeah, he works in a factory. Yeah. Perfecto. Y el punto. Yes. La tercera sería. And you go. Yes, you go. Go to the cinema. To the cinema. To the cinema. Yes, very good. Y la cuarta sería. She doesn't. She doesn't. Yes. She speaking Portuguese. Portuguese. She doesn't speak Portuguese. Yeah. Okay, y la última sería we don't use computers. We don't use computers. Yes. Period. Así las tiene todas. Sí, pero no me da, todas me las pone mala. Okay, asleep at night. He works in a factory. You go to the cinema. He doesn't speak Portuguese. A mí esa es la única que no me da paso. Y le he puesto de varias formas y en el we mismo orden y nada. Computer. Okay, vamos a enviar esa. Okay. Pero que no me da. Ahí está. Una por el punto, quizás porque no ponen el punto, quizás. Sí, el pero punto. Sí, yo le estuve poniendo de todas formas. Pero sí, ya vio que la puse. Ya vio cómo la hicimos, ¿verdad? Sí, así la. Ok, la... entonces posiblemente está en esta apóstrofe que están usando otro apóstrofe. Okay. Voy a usar otro apóstrofe yo, si no me da, sí, con otro apóstrofe. No me da. Me está dando con el apóstrofe que está abajo de la question mark. Ah, pues. Y yo le he dado vuelta de una y yo otra le pongo forma con y ese. No. Vea, le cambié y ve si me lo agarra. Pero sí. Richard, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Hasta dígame dónde hay que avanzar en las tareas? Hasta la unidad 3. ¿Cuatro dijo ayer? ¿Cuatro sí, dijo ayer? 3 y 4, ajá. Ok. Entonces, posiblemente a usted, Sandra, es el apóstrofe el que no está saliendo bien. Pero así, así como me las dijo, exactamente así son. ¿Verdad? Sí. Y yo le he dado cuenta de una forma y de otra y nada. No, pero así, sí estamos bien. Así ok. Como,
Luego, deje ver. Vamos a ver. La tarea 5. La tarea 1 sería, Michelle es a floor manager, ¿verdad? He is not a floor manager. La tercera sería I am an assembler, porque lleva la AN. Y la otra sería you are a mechanic. ¿Sí? Esa sería. And Tina and I are teachers. ¿Ya? Yeah. Ok, la enviamos y nos salió 100%. Excelente. Ok, y luego vamos con la otra, que sería tarea 2. Yeah. Is she Rebecca? Yes, she is. ¿Verdad? Yes. Luego viene una pregunta. Are you Miguel? Yeah, Ricardo. Yes. Luego tenemos is he Thomas? No. Is he Thomas? He. Yeah. Are we friends? Yes. No. We are not. No, we are not. Sería. We are. No, we are not. Very good. Are your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. Sí, okay, very good. So enviamos estas y las tenemos acá. Luego, tarea número 3. Tenemos aquí, what letter comes before Q? Sería la P, ¿verdad? Y Q. Sí. Y luego, how many letters 26. Are there in the English? 26. 26, yes. 26. Yes. Which are the vowels? A, E, A, I, O, U. E, I, O, U. O, A, A, E, A, A. Yes. Yeah. Okay. Which letter is next? A, B, C, D. D. Yes. Y luego, which letter is between I and K? J. J? J. I, J, K. Yes. Okay. Y luego enviamos esta y la sacamos. Ahora venimos y a la tarea 4, la 5, es los possessive, ya. Yeah. Entonces, his name is Claudia. Entonces, Claudia es a female y his is male. Entonces, this is wrong. ¿Sí? Porque tenía que decir, her name is Claudia. Ya. Yeah. Aquí, your students are nice. Tenía que, este wrong, porque no tiene que llevar la S. Tenía que decir, your students are nice. Entonces, es wrong. Una pregunta. ¿Sí? La primera, right? No, it's wrong. It's wrong. Sí. Ese es cierto. ¿O cómo se pronuncia? Este es equivocado. ¿No estaría mal escrito o no? No, es que his es para hombre. Claudia es mujer. Entonces tendría que decir her name is Claudia. Yeah. Her name. Y en este caso aquí, este sería your students are nice. Tenía que ser your, no yours. Entonces es wrong. Y luego, my name is Julia. Este no es un possessive adjective. Yeah. Entonces, este es wrong. Es, our teacher is from Canada. Our teacher is from Canada. Our teacher is from right. Canada. This is right. Yes. Right or wrong. ¿Por qué es wrong, Sandra? No, es verdad, right or wrong. No ha hecho esto. Es sí. Porque es nuestro.
Nuestro maestro. Sí, sí, lo hice. Nuestro maestro es de Canadá, dice ahí. Ok. Their class is at night. Yes. It's right or wrong? Right. Right. Ok. Vamos a ver, vamos a enviarlo. Y tenemos 20 puntos. Ya. Y la number 5. Ok. My boss are Elmer Argueta. ¿Cuál es el problema aquí? Verb. El verb, sí. Tiene que ser el singular verb, ¿verdad? My boss es uno. Entonces, are es para plural. Tenemos que tener is. My boss is. Yes. Elmer Argueta. Y luego tenemos Nadia and Rita is the new teacher. Nadia and Rita son dos. Dos. Entonces, aquí are. Este es para uno. Are. Yes. Are. Nadia and Rita are the new teachers. Yes. We, el am solo es para I am. Entonces, el we are. Yes, we are. Yeah, we are secretaries. Y la... ¿Perdón? Y la four is, he is a doctor. He is a doctor. Doctor. Yeah? He is doctor. A doctor. Yeah, sería... El de abajo, doctor. El de abajo. Este, ¿verdad? ¿Por qué no es yeah. este? Porque no es... va después de... ¿qué? No hay inicio de la oración. Ay, ¿cómo es la explicación? No va al principio, sino que va al final. No, ¿por qué no es esta? It's capital letter. There we go. Doctor is a improper name. Eso, pues tiene que ser un nombre propio. Propio. Para que sea capital. Entonces, Sandra, uh-huh. ¿Qué pasa, Sandra? Que me comete, no sé. Okay. Doctor, esa, tiene que ser esa. Are you happy? Yes, I am. O yes, I'm. Es yes, I'm o yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, very good. Y esa sería la number 5. Y ya está. Ahí tendríamos, terminaremos el capítulo 1. Sí. No sé si alguien... ¿me entendió bien todo esto o hay algo que explicar? No. Ok. Solo en la otra tenía problemas. La otra tenía problemas. Sí. Ok, very bien. Good. Entonces, ya que estamos todos y ya terminamos hasta el 5 ejercicio en la plataforma, el ejercicio número 5, si hay alguien que piense que todavía no está bien, que me avise, ¿verdad? Pero vamos a hacer un review de todo lo que estamos haciendo. Today, we're going to do a review of possessive adjectives and also possessive nouns. And also, we are going to be working on contractions. And besides that, I'm going to show you the name structure. First name, middle name, and last name. Le voy a enseñar la estructura del nombre completo. Cuando decimos primer nombre, segundo nombre y apellido. Ya, también vamos a ver las contracciones, cómo se forma una contracción, qué es una contracción. Y aparte de eso, vamos a hacer un review, un repaso de los possessive adjectives y possessive nouns. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos en lo que vamos a estar trabajando. Ok, vamos a empezar con los possessive nouns, que es... más que todo es lo que hemos estado trabajando. Los possessive nouns son las palabras que nos sirven a nosotros para indicar posesión, ¿sí? En el caso de que tenemos a Sara, ¿ya? Possessive nouns. ¿Ya? Possessive nouns son los nombres que usamos nosotros para indicar posesión. Por ejemplo, tenemos Sandra, ¿ya? Sandra sería el nombre, el noun, ¿verdad? Para hacer este un possessive o un posesivo, le ponemos el apóstrofe y la S. Todo lo que viene después de esto le pertenece a Sandra. Por ejemplo, decimos Sandra's husband, ¿ya? Esto quiere decir el esposo de Sandra, ¿ya? O tenemos Sara. Sara,
apóstrofe S, ya decimos Sarah's, Sarah's, Sarah's car, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo aquí? El carro de Sara, sí. Entonces, si por ejemplo tenemos un negocio, ¿ya? Un negocio de cualquier cosa, ¿verdad? Y tenemos, y Freddy es el dueño. Entonces, decimos Freddy, apóstrofe es Freddy's Auto Shop. Auto Shop, ¿sí? Freddy's Auto Shop, ¿sí? ¿Cuál es el taller de servicio de Freddy? Dígame, Christopher. Tengo una pregunta con eso, porque nunca lo he entendido. Con los possessive now, la S, me imagino que es un acorte o así tiene que ser en regla. No, es la regla. La regla dice que todo apóstrofe después de la S, después de la, del nombre, apóstrofe S, es un possessive noun. Esa es la regla. O sea, no es, no es, ah, no es una contraction. Ok. Sí, ya tenía esa duda porque... Dígame. Porque nunca lo había... Bueno, tenía esa duda porque nunca lo había entendido muy bien. Entonces, sí. Bueno, esa parte nunca la entendí, ¿verdad? Ok. Entonces, pero sí, acuérdense sí que después del nombre se le pone la apóstrofe y la S. Ahora vamos a ver en el caso de que el nombre, por ejemplo... Martínez, no, vamos a agarrar mejor Rivas es, ¿ya? Entonces, para indicar nosotros este como un possessive noun, no le agregamos otra S, sino que solo le ponemos el apóstrofe, ¿sí? Y ahí dice Rivas, por ejemplo, Rivas Store, ¿ya? Aquí lo convertimos este en possessive solo poniéndole el apóstrofe. ¿Por qué? Porque termina en S. El nombre termina en S. Entonces decimos Rivas Store, la tienda de Rivas. O en el caso de Reyes, señorita Reyes. Aquí no le hacemos Reyes apóstrofe S, porque eso es incorrecto. Sino solamente le ponemos el apóstrofe. Y hacemos Reyes House. ¿Ya? Aquí estamos diciendo la casa de Reyes. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Cuando el nombre termina en S, no le agrega otra S, solo le pone el apóstrofe y ya eso indica un possessive noun. Entonces, esto es lo contrario o diferente de los possessive adjectives, ¿verdad? Que los possessive adjectives son los my, your, his. His es para hombre, her es para mujer, its es para una cosa, our es para nosotros, nuestro, your de ustedes y their de suyos, de ellos, ¿bien? Okay, eso, entonces esa es la diferencia entre un possessive noun y un possessive adjective. Los dos indican posesión, possessive adjectives. Los dos indican posesión, nada más que uno ya, se indica con la palabra, esa palabra, my, your, his, her, its, our, your, or their. Y el possessive noun se indica con el nombre, apóstrofe s. Si lleva ese, el nombre, entonces solo le ponemos el apóstrofe para indicar una posesión. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. Tengo una pregunta. ¿Esto solo aplica con la S o también aplica con la Z? ¿O con la Z siempre no se le tiene que poner la S? Sí, solo con la S. Okay. Con la Z no aplica, solo con la S. Si el nombre termina en S, entonces sí. Oswaldo, dígame. La última es there o there. There, there, there. There. Sí, es como esta misma palabra, there. Ah, okay. There. There. Yeah. There. Okay, ¿alguna pregunta de esto? Estamos bien hasta ahí. Ya sabemos la diferencia entre un possessive adjective y un possessive noun, ¿verdad? ¿Cómo
crear un possessive noun y cómo aplicar un possessive adjective. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, yo tengo otra pregunta. Dígame, por favor. Esto solo lo estoy viendo que solo es en singular, pero en plural solo se le agrega igual a S al finalizar de por lo menos Sarah's car, así. Ajá, Sarah's car, yes, ajá. Ah, ok. Solo es para el possessive noun, es, por ejemplo, si tengo family, family, yes, y quiero decir, el negocio de mi familia, sí. Entonces digo, my family's business. Yeah. Digo, my family's business. Entonces estoy usando el possessive adjective para indicar que es mi familia y estoy usando el possessive noun para indicar que el negocio le pertenece a mi familia. Sí, podemos ver eso. Sí, correcto. Ok. Entonces se puede aplicar para singulars y plurals. Porque family es un singular, pero es un plural que significa más de una persona. Ok, very good. Hoy vamos a ver qué es una contraction. ¿Alguno de ustedes me puede indicar qué es lo que tienen, qué concepto tienen cuando hablamos de contraction? ¿Qué es una contraction? Vamos a aprender qué es una contraction y cómo nosotros podemos crear una contraction. Edwin, para usted, ¿qué es una contraction? Como una contracción de algunas, ¿cómo decirle? Me ha ido la palabra. Okay. Freddy, dígame. Hola, ¿le podría hacer algo como acortar o encoger algo? Ok, acortar o encoger algo. Ok, Yahaira, ¿qué piensa que dice Freddy? ¿Eso es una contraction? Contracción me suena como dijo el compañero, acortar algo o contraer. Contraer algo, ok. Ok, más o menos eso es una contraction, ¿verdad? La contraction es la unión de dos palabras, ¿sí? Unión, eso es lo primero que se hace y lo vamos a hacer paso a paso. Es la unión de dos palabras donde una de las letras de una palabra se omite y se reemplaza con una apóstrofe. Eso sería una contraction. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo I am y quiero yo hacer una contraction de esa, Adonai, no se me duerma. Tengo una contraction de esa, digo I, pongo el apóstrofe y pongo la M, yes, I'm. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Uní las dos palabras I am y reemplacé una de las letras de una palabra con una apóstrofe, I am, ¿sí? En el caso de you, you are, ¿sí? Vamos a hacer una contraction de esta y decimos you, le ponemos la R y le ponemos la you, your. Le ponemos la apóstrofe y R-E. Entonces, ¿qué letra reemplazamos aquí? Reemplazamos la A. La A, reemplazamos por una apóstrofe, ¿sí? Por ejemplo, si decimos is not, y yo quiero hacer una contraction de esta. Entonces, para no decir is not, y hablar como hablan los norteamericanos, decimos isn't. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos esta, reemplazamos la O por apóstrofe y le pongo la T. Y decimos isn't. Isn't. Le ponemos aquí un sonido de E que no está ahí. Eso se llama schwa. Schwa sound son los sonidos
que se producen al hablar, pero que en realidad no están ahí. Entonces, ahí decimos isn't, ¿ya? Pero no está ya ahí la E. Entonces, decimos isn't. Y la otra, we are, ¿ya? La contraemos y decimos we are. Aren't, yes. We are not, we are not, yeah. We are not, entonces decimos we aren't, we aren't. Y hacemos we aren't. Esa sería la contracción. Entonces, para hacer un repaso, decimos que una contraction es la unión de dos palabras donde una de las letras de una palabra se reemplaza por un apóstrofe. Esa sería la definición de qué es una contraction, ¿sí? Igual, teacher, bueno, yo esto es bastante, es que you are, bueno, ya no lo hacen así, your, sino que prácticamente solo ponen la U, el apóstrofe, la R y la E, y solo ponen you. ¿Así? Prácticamente, ajá. Esto es incorrecto. Eso no se consideraría una contraction, ¿sí? Porque esto, ese le llaman una forma corta de hablar las palabras, pero eso se usa solamente como cuando usted está mandando textos, ¿sí? En el teléfono. Pero en escritura, ya una escritura estándar, no se usa ese tipo de escritura. Esto solamente se usa cuando usted está enviando textos. Como forma coloquial. Coloquial, correcto, sí. Ajá. Okay. Pero no, la estructura no es gramaticalmente correcta. Sí. Ahí sí le entiende. Por ejemplo, usted puede poner to you, sí. Por ejemplo, puede mandar un texto así, ¿verdad? Pero eso no es estándar, no es un inglés estándar. Se entiende, sí, porque aquí dice to you, ¿verdad? Y lo podemos entender que estoy diciendo esto, to you. Pero no es como usted va a escribir. Por ejemplo, usted trabaja en un call center, no va a poner un comentario así, to you. Porque se lo regresan, le dicen, mire, este no es inglés. Ya, yeah. Ya. Yeah. Yeah. Pero sí hay personas que se comunican de esa forma. Sí, dígame, Freddy. También he visto que utilizan este tipo de contraction para cuando se va a expresar el futuro, ¿verdad? Uh-huh. Para el ejemplo, el I will, he visto que colocan la I, el apóstrofe, sí. Y la doble L. Correcto, sí, I'll, ajá, uh-huh. I'll. Y también cuando es el should y el could. Así, esto, ¿cómo? Como el call not o el couldn't, sí, couldn't, yes, el couldn't, sí, uh-huh. Sí, así, yeah. Sí, porque tenemos dos palabras, tenemos el not, sí, y el could, entonces aquí sí podemos hacer la contraction, couldn't, yeah, o donde digo, puedo decir my name's Antonio, sí, my name's Antonio, sí. Aquí, ¿por qué? Porque esta no es un possessive noun, sino que no es un, es una contraction, porque sabemos que esto es esto. My name is, ¿ya? Entonces, si reemplazamos la I por la apóstrofe, entonces diría my name's Antonio, ¿sí? Ok. Estamos ahí. ¿Estoy siendo claro o queda alguna duda? No, ya sé, my name is Antonio, me perdí. Okay. Ahí sí quedaría como my name is Antonio, ¿verdad? Ahí sí, sí se correcto, puede... aquí sería así, ¿verdad? My name is Antonio, ¿sí? Pero lo podemos contractar nosotros, este name, y con el is. ¿Cómo? Le quitamos la I y la reemplazamos por un apóstrofe, y diríamos my name's Antonio. ¿Qué quiere decir? My name is Antonio. Eso más que todo depende del contexto de lo que se está hablando, ¿verdad? Porque igual,
para no confundir, sería prácticamente el contexto de la oración o de lo que se está diciendo. Correcto. Para no compartirlo con el possessive noun. Noun, sí es. Correcto. Noun, sí. Noun. Ajá, okay. Así es. Bien, eso es correcto. Una pregunta, ¿cuál sería la, digamos, como la más, podría decirse, estética para usarse? La contractada. ¿O se puede usar cualquiera de las dos? Sí, cuando se está hablando, más que todo se habla más contractado, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, decimos I'd, ya. Yeah. Este I'd se podría decir como que es un would o could. O could, I could o I would, dependiendo de lo que estás hablando. Yes. I would come early if I could. Yes. Entonces, dependiendo de lo que se está hablando, así es como va a ir entendiendo las contractions. Yeah. Pero, y depende más que todo del contexto de lo que esté hablando. Okay. Entonces tenemos. Tenemos possessive adjective, possessive nouns y contraction. ¿Qué son contraction y cómo formamos las contraction? Ahora, si no hay más preguntas, vamos a ver la name structure. En inglés, la name structure tiene tres partes. Tiene first name, tiene middle name y tiene last name. Entonces, first name en mi caso sería Antonio Vidal. Ese es my first name, Vidal. My middle name sería Antonio. And my last name sería Machuca. Yeah. En inglés solo se ocupa un apellido y no se ocupan los dos apellidos como en español. Entonces, en el caso de Teófilo Martínez. Teófilo, en inglés se llamaría Teófilo, el segundo nombre, y Martínez. Yeah. En el caso de José Orlando Barrera Ángel, diría, oh, my full name is José Orlando Barrera, o José Orlando Ángel, cualquier de los dos que él quiera ponerse. Y si alguien le pregunta, what is your last name? En el caso de Teófilo, Teófilo contestaría, my last name is Martinez. Yeah. En el caso de Adonai Mendoza, diría, what is your last name? My last name is Mendoza. Yeah. What is your middle name? Ya sea Adonai o el otro nombre que tiene, ¿verdad? What is your first name? Ya diría, en el caso de que me diría, what is your full name? Yeah. What is your full name? Si alguien me pregunta a mí, yo le diría, my full name is Vidal Antonio Machuca, ¿sí? Pero si él me pregunta, what is your middle name? Middle name. Yes, what is your middle name? Yo le diría, my middle name is Antonio. Y así él me pregunta, what is your last name? What is your last name? Yeah. What is your last name? Yo le diría, my last name is Machuca. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura de los nombres en inglés. Está first name, middle name, and last name. Yeah. Last name es apellido, middle name es segundo nombre, y last name es el primer nombre. Entonces, vamos a empezar a practicar. Full yo name, voy a, ¿perdón? Y full name, todo. Full name es nombre completo. Oh. Full name es nombre completo. Yo le digo, what no. is your... Sí, dígame. Perdón que lo interrumpa. Tengo una pregunta. Bueno, en Estados Unidos... solo hay prácticamente un apellido, ¿verdad? Entonces, sí, correcto. Aquí en Latinoamérica, para decir segundo apellido, ¿cómo sería? ¿O no hay forma? No hay forma porque ellos no lo entenderían. O sea, si usted le dice, my second last name is Mendez,
Para ellos sería como awkward, como no lo entenderían ellos, porque en sus formatos no tienen un espacio donde escribir el segundo apellido. Entonces lo que le dirían es, ok, and which one do you prefer? ¿Y cuál prefieres? ¿Sí? Ya usted dice, ok, Vázquez o Méndez. Yeah. Ok, so your full name is Christopher Manuel Vázquez. No, I want Mendez. Okay, Christopher Manuel Mendez. Is that okay? Yes. Okay, y así te queda ya. Christopher Manuel Mendez. ¿Ya? Incluso en el ID, así te apareciera. Aunque tú les des dos apellidos, no te aparece un apellido. Solo te aparece uno. Ah, okay. Gracias, porque sí tenía esa duda. Okay. Siempre hay como ponerse un apellido. Y como tú tienes amigos ahí que hablan, ellos que tienen ID, ¿verdad? De norteamericanos, diles que te enseñen el ID y ahí vas a ver que no tienen dos apellidos, solo tienen uno. ¿Ok? Entonces, el full name es first name, middle name, and last name. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Vamos a borrar esto ya. Entonces, vamos a combinar lo que hemos aprendido ahorita, ¿ya? Por ejemplo, si queremos decir mi apellido es, por ejemplo, Villatoros. ¿Cómo dijera usted, Sandra? Mi apellido es Villatoros. O sea, usted diría, mi apellido es Villatoros. My first name is Villatoros. Okay, no. My first name is Villatoros. ¿Estaríamos bien aquí? ¿Clase? ¿Estaríamos bien aquí? Tomó los apuntes. Apellido dijo, ¿verdad? Sí. My life. Sería my last name. My last name. Yes, my last name is Villatoros. Yes. Y podemos hacer una contraction aquí. ¿Cuál contraction podemos hacer? Names. Yes. Ajá. Podemos poner esta contraction y decir my first names Villatoros. Yeah. Y ahí una pregunta. Si pusiéramos, como, no sé, ¿verdad? Si pudiera ser esa orden, uh-huh. Mantener el my name is, o solo el my name, y poner el apóstrofe después del Villatoro. ¿Y para qué pondría el apóstrofe aquí? No, sin el is. Ajá, ¿para qué pondría ese allí? O sea, quitara ese y lo pusiera, ajá, ¿eh? Ajá, ¿y para qué lo pondríamos ahí? Por eso. No, es la pregunta. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, aquí si le ponemos Villatoro, aquí. Es que ahí está la S además. Si le ponemos el Villatoros. Aquí, sí. Tiene razón. Tendríamos que poner aquí lo que es de Villatoros. Por ejemplo, car, Villatoro, o husband, ya. Yeah. Entonces no aplica. Entonces. No, husband. Aquí. Okay. Sería el esposo de Villatoros, porque estamos diciendo Villatoros husband, ¿sí? Entonces no aplica ahí. Ok. Yeah. Teníamos que poner el my name's. Ok, my name's Villatoros. Así sí estaríamos bien. Ok, entonces aquí estamos aplicando lo que ya aprendimos. Estamos aplicando el possessive adjectives, el possessive nouns, la contraction. ¿Sí? Y el name structure es lo que prácticamente íbamos a ver hoy. ¿Estamos bien hasta ahí? Yeah. Ok, entonces vamos a regresar al libro. En el libro vamos a ver, ya. Esto es lo que aprendimos, lo que hicimos ayer, no sé si se acuerdan, llegamos a acá.
Esto estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Estuvimos viendo la conversación entre Mary, Romeo y Rodrigo. Es una presentación donde están presentándose de departamento a departamento y qué es lo que hacen ellos, ¿verdad? Primero empezamos con el greetings. El greetings, los saludos. Empiezan con un good morning. Luego se presenta la persona y dice, I am, ¿ya? I am, se está presentando a los demás y dice cuál es el puesto de esa persona, ¿sí? Y luego dice, nice to meet you. Nice to meet you es una forma, algo formal, cuando uno dice, gusto de conocerte, ¿ya? Entonces se da el saludo, se presenta la persona y dice cuál es su ocupación. Y luego dice, nice to meet you. Un gusto de conocerte. Esas tres cosas son bien importantes para establecer una conversación. El saludo, introduction, o sea, presentarse usted y decir cuál es mi posición, cuál es mi profesión, posición, o qué es lo que hago yo en la compañía. Y luego, acknowledge, o sea, darle a conocer a otra gente que es un placer conocer a esa persona. ¿Estamos bien ahí? Yeah. Ok, entonces vamos a comentar con Sandra Villatoros. Empecemos, Sandra. Yo estoy aquí, usted se va a presentar conmigo. Bien. Good evening. I am Mrs. Sandra Villatoro. I am secretary. Nice to meet you. Okay, hagámoslo más natural. Good evening. I am Miss Sandra or Mrs. Villatoro. I am a secretary. Nice to meet you. Yes. Okay. Good evening. Ay, esa palabra siempre me. Okay, good no hay evening. Problema. Good evening. Vamos a practicarla, okay? Un momento. Porque sí, es confuso, un poquito confusa esa palabra. Uh-huh. Sí. No estamos acostumbrados, entonces. Y es que como casi no se usa. Sí se usa todo el tiempo. Usted no la usa mucho. Aquí no. Aquí no. Ahí donde usted no, pero donde yo estoy sí. Todas las noches que yo veo a ustedes tengo que decir good evening, good evening. Entonces la uso todas las noches. Ok, entonces vamos a ver, vea. Es esta. ¿Una? Sí, más o menos. Una pequeña pregunta. Sí, dígame. ¿Hasta qué hora es evening? Y pasaría a ser night. Ok. Ya lo había dicho. Sí, dijimos que de qué hora a qué hora será. Good evening es para saludo, presentación, y good night es para cuando finaliza la conversación. Sí, la pregunta del compañero fue, ¿de qué horas a qué horas es la evening? Sí, good evening es de, bueno, me imagino que es de las 3 de la tarde. No, bueno. No, expliqué eso, ¿verdad? Creo que necesito explicarlo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar por eso. Morning is from midnight to noon. Yeah. To noon. Dijimos que la morning es de la midnight. Medianoche. Midnight, que sería medianoche a mediodía. Esa es la noon. La morning, yes. Y luego tenemos afternoon. El afternoon is from noon, yeah, to 6 p.m. Ese sería el afternoon, que quiere decir después del mediodía, sí. Y luego tenemos la evening. Evening is... Evening. Yeah, is from 6 p.m. to midnight. Esa sería la evening, yes. Entonces tenemos morning,
Afternoon and evening. Evening. La evening is de 6 p.m. hasta midnight. Entonces, ya las 6:05 ya es evening. Ya usted dice good evening. Las 10 de la noche, usted dice good evening. Las 11 de la noche, good evening. 11 y media, good evening. 11:59, good evening. Ya las 12, ya de ahí es la twilight, que se llama. 12 y 1, ya es morning. 12 y 5, morning. 12, la 1, morning. La 2, morning. Las 3, morning. 4, morning. 6, morning. Hasta la noon. De la noon, 12 y 5, usted dice good afternoon. Yeah. Y hasta las 6 de la tarde. De las 6 en adelante, usted dice good evening. Otra vez y comienza. Entonces, esas son las formas como usted las dice. Y la pronunciación de la if, entonces diría así, if, nin, yes, así. If, dígalo, if, nin. If, nin. Yes. Nin. Yes, if, nin. If, nin. Y la nin es poniendo la lengua atrás de los dientes, el para la n, y ahí termina, nin, nin, evening, 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 yes. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia de ponerle evening, ¿sí? Evening, y no es así, es evening, evening, good evening, evening, yes, okay, good evening, okay, entonces, practiquemos. Good evening. My name, or I am Miss Sandra or Mrs. Villatoro. Yes. I am a secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Mm-hmm. Good evening. I'm Mrs. Sandra Villatoro. I'm secretary. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. ¿Qué es eso? Night to meet. Dígalo despacito, despacito. Ahorita estamos como bebitos, gateando, paso a paso, ¿ok? Good evening. Good evening. Yes, I am. I am Mrs. Villatoro. Mrs. Villatoro. Yes, es la señora de Villatoro. Mrs. es la señora de. Mrs. Villatoro o Miss Sandra. Señorita Sandra. Es como usted quiera que le llamemos. Miss Sandra o Mrs. Villatoro. I am a secretary. Nice to meet you. Okay, vamos a ver. Good evening. I am Mrs. Villatoro. I'm secretary. I'm a secretary. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Meet you. Nice to meet you. Eso está mejor, sí. El meet you, el ese no existe. O sea, cuando usted dice así, le voy a decir lo que está pasando. Ya. Yeah. Meet you. Aquí nosotros podemos unir la T y la esta, pero tenemos que decirlo así. You. 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 Meet you. Pero no you. No you. Yeah. No you. Tenemos que decir you. Nice to meet you. Oiga, nice to meet you. Ahí sí está bien. Nice to meet you. Pero no, nice to meet you, porque no existe. Entonces tenemos que, nice to meet you, yes, nice to meet you. Ahí nice sí. Nice to meet you. Meet you, yes. Entonces, eso está bien, yes. Pues, poco a poco, vamos, eso se llama articulación, estamos trabajando la articulación. Very good, good job, Sandra, good job. Edwin. Good evening. I am Mr. Edwin Rivas. I am secretary. Nice to meet you. Very good. Usted es la secretaria. Esa es su profesión. No.
¿Cómo era el que me dijo mi profesión? Perdón. ¿Usted es qué es un auditor? Ingreso información SAP. Ok, data entry. Data entry. Sí, dígame, Christopher, permítame, Edwin. Perdón, ustedes mencionaron los apellidos de casados. En este ¿sí? caso, ¿cómo funciona el apellido de casado? Porque como solo queda un apellido, en este caso, bueno, la mujer tomaría el apellido del esposo, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Pero en este caso, Misha sería para casada. Sí. Pero Misha solo se ocuparía entonces para mujer casada. Sí, ajá. Entonces, Mr. sería, cuando yo digo, I am Mr. Machuca, yes. Machuca, yes. Yo puedo decir, I am Mr. Machuca. No puedo decir, I am Mr. Vidal. No es correcto decir tu Mr. y el primer nombre, sino que uno dice Mr. y el apellido, Mr. Machuca. Nosotros solo tenemos esa opción, ya, como todo, ¿verdad? Nosotros fuimos lo que Dios hizo como de prueba. Entonces salimos defectuosos por todas partes, ya. Las señoritas ya es la perfección de Dios, ya. Nosotros salimos todo. Entonces a nosotros solo nos pueden decir Mr. Machuca, no otra cosa, Mr. Machuca. Ya, yeah. Y las señoritas, a ellas les podemos decir Miss, ya, yeah. Les podemos decir Miss, así, y les podemos decir Misses, ya. Yeah. Vamos a llamar de tres formas, le podemos llamar Miss, dígame Freddy. Para el masculino, él también no se puede aplicar el sir. El sir. SR. Sí, ajá. El sir se ocupa más que todo en el militar, ¿verdad? Señor. Hey, sir. Sí. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Pero el mister es el que se ocupa, es el más común. Mister. Yeah. Por ejemplo, Mr. Machuca. Hi, mister. Los maestros de inglés le llaman mister. Can I talk to you? Yeah. Pero, y el sir es para, como ya para algo grande, ¿verdad? Sir. Ok. Pero las mujeres le podemos llamar, por ejemplo, tenemos nosotros a Damaris Lisette Guevara, sí. Damaris, vamos a ocupar el nombre de ella. Damaris, Lisette, ¿quiere Guevara o Herrera, Damaris? Guevara. Guevara, ok. Guevara, ok. En este caso, Guevara. Faltó ¿sí? la A. Guevara, dice ahí. Lo siento, sorry, lo siento. Ok, en este caso, vea, si yo uso el Miss, ya, yeah, yo uso Miss, yo, por ley, yo tengo que decir Miss Damaris. Damaris, por ley, ya. Yeah. No puedo decir Miss Guevara, ¿sí? O le puedo llamar Miss Lisette, ¿sí? En este caso, puedo usar cualquier nombre de ellos. Miss Damaris o Miss Lisette, señorita Damaris o señorita Lisette, ya. Yeah. Para Miss, lo usamos, por ejemplo, usted está dando una conversación o una cátedra y usted se quiere dirigir a la señorita Damaris, pero no sabe si ella es casada o soltera. Entonces usted usa el Miss. En el Miss, usted puede llamarla Miss Damaris o Miss Guevara, ¿sí? De las dos formas. Eso no lo compromete a usted para que ella se vaya a ofender y vaya a decir, yo no soy casada, ¿por qué me llama Mrs.? ¿Ya? Entonces, es como para cubrirse usted y no caer en un error vergonzoso. La cultura norteamericana sí es. Entonces, tienen eso para llamarle a ella Miss Damaris o a Miss Guevara. En el caso de Mrs., eso sí, Mrs. Guevara, ahí, pero ella sabe usted que ella es casada. Le dice Mrs. Guevara, la señora de Guevara. Ya. Yeah. Pues nosotros tenemos la señora, también usamos el madame, ya. Yeah. Madame, dama, la dama, ya. Yeah. Madame Damaris, ya. Yeah. Madame sería como ya para señora casada. Correcto, sí, madame, yes. Es algo más como de respeto, madame. Yeah. ¿Y para viuda? ¿Ah?
¿Para viuda? Para viuda, yes. Para viuda se le dice la Miss. Miss Damaris o Miss Guevara. Oh, no, siempre. Siempre, sí. Ok, entonces estos son los títulos que se usan. Mr. Para, con el apellido, Mr. Machuca, Miss Damaris, o Miss Guevara, o Miss Damaris, y Mrs. Guevara. Eso en caso de que usted vaya a tener la oportunidad de poner el título a alguien. Ok, very good. Entonces vamos a ver a Freddy. Preséntese usted, por favor. Hello, teacher. Good evening. I am Freddy Vasquez. I am a operational supervisor in institution of financial service. Oh, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Edwin? Good evening, teacher and classroom. I am Mr. Rivas. I am Deira. Deira? It's a Deira. Deira entry. Deira entry. Deira entry. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Damaris? Okay. Good evening. I am Miss Damari. I am a supervisor. 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 Yeah. Supervisor. Digamos supervisor. I am a supervisor. I am supervisor. I am a supervisor. I am a supervisor. Muy bien. Ahora empecemos toda la introduction, toda la presentación. Okay. Good evening. I am Miss Damaris Guevara. I am a supervisor. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Yahaira? Good evening. I miss Yahaira. ¿Cómo se dice compras? I am a... Purchase? Purchase, yes. Purchase, okay. I am a department import and purchase. Okay, purchase and imports and purchase department. I work in a purchase and import department. I work in a purchase and import department. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Excelente, Jose. Good evening. I am Mr. Jose Barrera. I'm a collector. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Miguel. Good evening. I'm Mr. Reyes. I'm the new auditors. Nice to meet you. Nice to meet you. Sarah? Good evening. I am Ms. Sarah. I am accountant. Nice to meet you. I am an accountant. Dice, I am an accountant. Yeah. I am an accountant. Sara. Sara. Hola, otra vez. Sí, por favor. An account. I am an accountant. An accountant. Mira aquí lo que está escrito. An accountant. An accountant. Yes. An accountant. Okay. Mm-hmm. Bye. Good evening. I am Miss Sarah. Mm-hmm. I am an accountant. Very good.
Nice to meet you. Nice to meet you. Adonai. Después Teófilo y después Osvaldo. ¿Cómo se dice trabajo en atención al cliente? Customer service. Sería entonces I am customer service. Yes, I am in a customer service department. I work in the customer service department. The customer service department. I work in the customer service department. Good evening. I am Mr. Mendoza and I work the customer service department. In the customer service department. In the customer service department. Okay, dígalo otra vez. I am Mr. Mendoza. Good evening. Hello, good evening. Good evening. I am Mr. Mendoza. And I work in the customer service department. Nice to meet you. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Teófilo. Thanks. Después Osvaldo, después Helen. Good evening. I am Mr. Teófilo Martinez. I am seller. Nice to meet you. Very good. I am a teller. Tú dirías, Teófilo, I am a teller. Yes. I am a seller. No, a teller. A seller. A teller, yes. I am a teller. Okay, very good, excelente. Osvaldo? Good evening, I'm Osvaldo Garay. I'm a sales agent in a call center. Nice to meet you. Very good. Estuvo muy bien, Osvaldo, pero necesito que me pronuncies muy bien la agent, con la T al final, agent. Agent. Agent, agent. Okay, dímelo otra vez todo. Okay. Good evening, Mr. Eduardo Garay. I'm a sales agent in a call center. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Helen? Helen? Tiene apagado el micrófono, Helen. Hola, hoy sí. Uh-huh. Good evening. I am Miss Helen Hernandez. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, Helen. Very good. It sounds great. Thank you very much. Okay, let's see. Let me call roll. Déjeme pasar lista y nos vamos al break, ¿ok? Tengo Carlos Eduardo Alarcón. Carlos, ¿no? Ok, tengo a Christopher Manuel. I'm here. Thank you. Damaris Lisset. I'm here. Thank you. David Alfredo. Hoy no lo vi. Edwin Samuel. Here. Thank you. Evelyn Yahaira. I'm here. Yahaira ayer no vino. Sí. Sí, sí estuve. Estuvo, ¿verdad? Yo me acuerdo que estuvo, ¿sí? Pero no sé por qué tiene cero. Ya voy a ver eso. ¿Sí? Sí, Freddy estuve. Enrique. I'm here. Thank you. Helen Saraí. Present. Thank you. José Donay. I'm here. Thank you. José Francisco. José Orlando. Present. Thank you. Jocelyn Tatiana. No. Okay.
Maricela Stephanie. I'm here, teacher. Thank you. Martha Esther Ayala. Teacher, I'm here, teacher. Perdón. Ya estoy en la casa. Ok, Martha, ¿verdad? Miguel Alexander. Sí. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. No la he visto. Y Osvaldo Vladimir. I'm here. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Sandra. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. And Teófilo Leonardo. Present. Thank you. Jacqueline Adriana. ¿Alguien que esté ahí y no lo haya nombrado? Hello. Una pregunta, ¿a qué hora regresamos? Vamos a tomar los 10 minutos a las 9:20. ¿Alguien 20. Que esté ahí y no lo haya nombrado? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, regresamos a las 9:20, ¿ok? Enjoy your break. Disfruten su receso. Thank you. Thank you.
Hello. 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 How was your break? Too short, ¿eh? Muy, muy corto, ¿eh, Sara? No le di tiempo de comer. Okay. Very good. Excellent. Es que regresé tarde de trabajar y no me dio tiempo de cenar. Y el teacher no le da, y el teacher tampoco le da suficiente tiempo. Y el para... teacher da muy poquito tiempo también. Este teacher. Mentira. Usted se le invite, ¿no? Yeah, there we go. Okay, very good. Okay, entonces vimos los possessive adjectives, contraction, possessive names y name structure. Pero lo que vamos a hacer, vamos a ir al libro. El libro es lo, donde nosotros vamos a poner todo nuestro, lo que hemos aprendido. Ya nos presentamos algunos, dijimos cuál es nuestra profesión y qué es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Y cómo queremos que nos llamen, Miss o Mrs. Eso es bien importante porque así como usted se presenta, así lo van a llamar. Si usted dice, I am Miss Damaris, así le van a llamar, Miss Damaris. Si usted dice, I am Mrs. Almeida, así le van a llamar, Mrs. Almeida. Ok, very good. Excelente. Entonces okay. Tenemos este diálogo aquí, que se hace una presentación. Y luego, cuando contestamos nosotros, el gusto de conocerte, lo contestamos con el to. Nice to meet you too. Yes, nice to meet you too. Mr. Romeo Lobos. And they are, presentamos a otra persona, they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. Está presentándose de qué departamento ellos pertenecen. Y aquí está una negación donde dice, no, I am not. I am from the quality department, que es lo que aprendimos, ¿verdad? Aprendimos a negar algo y a decir la información correcta. They are marketing departments. Aquí están aplicando las contractions, que ya aprendimos cómo hacer las contractions. Entonces aquí donde dice, yes, we aren't. Quiere decir que yes, we are not. Yes, yes we aren't from the same department. Lo que le dije a Teófilo, que tenemos que siempre acentuar las T al final. We aren't from the same department, but we are colleagues. Aprendimos que esta palabra no es colleges, sino que es colleagues. Ya yeah, como liga, colleagues. Thank you so much for the information. Ok, eso es lo que vimos ayer. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a contestar estas preguntas. Por ejemplo, aquí dice Rodrigo en Luis. ¿Qué son ellos? Marketing managers. Yes. Entonces decimos Rodrigo en Luis. Are. Is o are? Are, ¿verdad? Are marketing managers. Yes. So, number two, dice Romeo and Rodrigo. Is. No, tenemos dos, Romeo and Rodrigo. Son dos, Romeo and Rodrigo, como Rodrigo and Luis. ¿Sí? They are. Romeo and Rodrigo are from the same department, ¿verdad? Rodrigo and Luis are from marketing manager. Are marketing manager. Ahora la tres, ¿qué sería? We are. We're or we are colleagues. We are. They no. are. They are in the same department. Okay. Hey, boomers, Sasha. Perdón. No, perdón, mi perrita. Oh, okay. Sasha, okay. Está bien, Sasha. Muy bien. Ok, vamos a Sandra, léame la primera oración, Edwin la segunda oración, y Teófilo la tercera, y Freddy la cuarta oración. Rodrigo and Luis are marketing managers. 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 Uh-huh.
Romeo and Rodrigo are from the same department. Very good. Number three. We are colleagues. Very good. Number four. They are in the same company. Very good. They are in the same company. Very good. Excelente. Okay. Y aquí venimos y tenemos las palabras largas. We are. Y aquí tenemos las palabras cortas. We are. Yeah. Aquí tenemos we are not. Y aquí tenemos we are not, la negativa. Aquí tenemos you are. Y aquí tenemos your managers. Aquí la negativa, you are not. En la contraction, you're not. Afirmativa, they are. They're, la contraction, they're. Y la negativa, they are not. Y la contraction, they're not. Okay. Entonces vamos a tener a Damaris. Nos va a leer la primera afirmativa, statement, y negative statement. Sara, la segunda afirmativa, negative statement. En Yahaira, tercera afirmativa y negativa y positiva. Sí, dígame, Freddy. La consulta en la negativa veo ahí el we are not, está como we are not. Uh-huh. Pero también está el we aren't, el que estábamos practicando anteriormente, sí, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Uh-huh. Se puede usar we aren't o we are not. Okay. Okay, very good. Good observation. Buena observación. Okay, comencemos. We are Irán and Cindy. We are Irán and Cindy. Ok, aquí en esta decimos we are Irene and Cindy. Entonces la contracción sería we're. ¿Where? No, we're, no where. We're. 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 Uh-huh. Leámoslo otra vez. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. Uh-huh. La negativa. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. Oh, very good. Irene and Cindy. Okay, very good. Number two. Next. Sí. You are manager. You're manager. You are not manager. You're not manager. Sí, solo tengamos cuidado en las S al final. You are managers. You're managers. You are not managers. You're not managers. Yeah? La S al final es bien importante. Porque manager es uno y managers es más de uno. Muchos, yes. Very good. Excelente. Buena lectura. Next. They are colleagues. They're colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. Yeah. They are colleagues. 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 Colleagues, yes. Uh-huh. Colleagues. Very good. Excelente. Good job. Ahora, Adonai, la primera oración. Christopher, la segunda oración. Helen, la tercera oración. Y Osvaldo, la cuarta oración. Miguel Alexander, la quinta, y Marisela, la sexta. Ok, empecemos con la primera. They are receptionist. Very good. Number two. You are not supervisor. 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 ¿O cómo la podíamos contractar? You're not supervisor. Oh? You're not supervisor or you aren't supervisor. Very good. Very good. Good job. Entonces tenemos you are not supervisors, you're not supervisors, and you aren't supervisor. Very good. Good job. Next, number three. Mm-hmm.
Susan and Marcos are not colleagues. Muy bien, Susan and Marcos are not colleagues. Very good, excellent. Number four. We are accountants. We are accountants, yes, very good. We are accountants. ¿Y la contractada? We're accountant. Very good. We're accountants. Yes, very good. Number five. We are Carla and Sandra. We're Carla and Sandra. Yes. ¿Y la contractada? We're Carla and Sandra. Very good. We're Carla and Sandra. Very good. And number six. They aren't no Mr. Herrera and Miss Mejia. ¿Y por qué lo están haciendo negativo? Ah, es positivo, ¿verdad? Ah, perdón. They aren't Mr. Herrera and Mr. Mejia. Okay, thank you. Martha, ¿me puede leer number six, por favor? They are Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. ¿Y la contactada? They are Miss Herrera and Miss Mejia. Sería there. Yes. There. Mm-hmm. Miss Herrera and Miss Mejia. Miss Mejia, very good, excellent, good job, thank you. Ahora vamos a tratar de hacer como diálogo, ¿sí? Este diálogo me lo traen mañana completado, como usted mejor le parezca cómo se va a completar, ¿verdad? Por ejemplo, hello, I am, pone su nombre. Hi, nice to meet you. Como es el we, va a decir we are, ¿verdad? Y pone los nombres aquí que usted quiera. Y aquí va a poner la ocupación. We are the lawyers, o really, I am. Y se va a poner lo que usted es, ¿ok? Más o menos lo que practicamos hoy. Eso es de tarea para mañana. Homework. Usted va a crear su propio diálogo, ¿ok? Okay, very good. Ahora vamos a ask others about their names. Yes, lo que aprendimos hoy acerca del nombre and their occupation in the workplace. No solamente vamos a preguntar their occupations, but also, pero también vamos a preguntarle el nombre de esa persona. Okay, entonces vamos a empezar. I'm gonna read it for you. Lo voy a leer. You listen to me. Reading the conversation, then you guys will practice it, okay? Entonces, es Ana and Carlos. Esta vez solo son dos personas. Dice, hello, I'm Ana Trujillo. En este caso, por ejemplo, si es Sara Almeida, lo que lo está leyendo va a decir, hello, I'm Sara Almeida, okay? Y la otra persona, hi, Sara, I am Mr. Mendoza. López, o I am Mr. Josué Barrera. Nice to meet you. Yes, lo puede decir nice to meet you o nice to meet you, pero no meet you, ok? Nice to meet you. No. Nice to meet you o nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me es como para llamar la atención de alguien que uno va a preguntar algo. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. And okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Ok, y ahí termina la conversación. Esta conversación es más fácil que la de ayer, ¿verdad?
¿Alguna pregunta de alguna palabra que aquí que usted no haya entendido o la pronunciación? ¿Toby? Ok, entonces vamos a comenzar con Damaris y Martha. Yo sería Ana. Usted sería Damaris. Yes, Ana y Carlos. Sería Martha. Pero su nombre, ¿verdad? Van a decir su nombre esta vez. Ok. Hello. I am Damaris Guevara. Hi, Damaris. I am Miss Marta Diaz. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Marta Diaz? Is she? Está preguntando de otra persona, ¿ya? Nice to meet you too. Excuse me. Is she, y puede decir el nombre de otra compañera suya, ¿verdad? Is she Sandra Villatoros? Okay. Y le va a contestar ella, no, she isn't. She is Sarah, Mrs. Sarah Aguilar o Sarah Almeida. She is the manager of the company. O pueden decir esos nombres si está muy confuso para ustedes, ¿ok? Ok. No, she is not. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Su nombre se me olvidó. Marta. Okay. Thank you so much, Miss Marta. Very good, excelente. Okay. Aquí, Marta, aquí es sales, no sales. 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 Es sales. No sé si me lo pudiera escribir para poder hacer. Este es como una A. Esta es una A y esta es una S. Sales. Sales. Sales, yes, very good, excelente. Ahora switch places. Ahora Damaris, Martha comienza y Damaris contesta. Okay. Hello, I am Marta Díaz. Hi. Lo siento. Hi, Marta Díaz. I am Miss Guevara. Nice to meet you. Nice to meet you. Despacito, nice. Hagámoslo. Damaris, despacito. Okay. Hi, Marta. I am Miss Guevara. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you too. Excuse me. She is Miss Diana Andrade? No, no. Excuse me, is she, no she is, is she, Mrs. Is Diana she? Andrade. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she's not, she, no, she's not, she's Miss Guevara. She is the manager of the company. Okay, aquí, esta es Miss, ¿verdad? Aprendimos que era Miss. La vamos a resaltar para quedar. Y esta, que está aquí, esta es Mrs. Señora D. Entonces, esta es Miss Diana Andrade y esta es Mrs. Diana Aguilar. Y esta, Damaris, esta se lee isn't.
Isn't, yeah. Isn't. Entonces, léamela otra vez. No, she's isn't. She is. En el siguiente me equivoqué, lo siento. Mister. No. Oh, Miss. Este es Mrs. No lo escribió los apuntes que. Mrs. Mrs. Sí es. No tiene sus apuntes ahí. ¿Cómo se dice Mrs.? Okay. No. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Muy bien. Very good. Excelente. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am Cyrus. I am a Cyrus person. Thank you so much, Miss Damaris. Okay, it's thank you so much. Miss Damaris. Thank you so much. Marta, despacito. No tiene que correr, despacito. Thank you so much, Miss Damaris. Thank you so much, Miss Damaris. Aquí le escucho un acento que no. Le escucho como much o much, algo así. Esta sería una A. Entonces sería, thank you so much, Miss Damaris. So much. Es que no es so, es so. So much. Entonces, so lo, much. Diríamos así. Thank you. So much. Much, como machete. So much. Yeah. So much. So much. Si dice so much, está diciendo así. So much. Esto es so much. Pero esta, la pronunciación de esta es O, una O. So much. So much. Diga so. 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 Muy bien. So. So much. Yeah, so much. So much. So much. Very good. Ajá. Thank you so much. Ok, ahora, let's see. Ya dijimos los dos diálogos, Damaris. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Sí. Thank you so much, Miss Damaris. Very good. Excelente. Ahora sí, puedo tener Edwin y Freddy, por favor. Hello, I am Edwin Rivas. Hi, Edwin. I am Freddy Vasquez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Mr. Diana Andrade. No, don't say she is. No, is she. Otra vez, por favor. Nice to meet you. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? Miss Diana Andrade. Miss Diana Andrade. Okay, otra vez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? Mm-hmm. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. Mm-hmm. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor?
No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Love. Very good, excellent. Okay. Switch places. Okay. Hello, I'm Freddy Vasquez. Hi, Freddy. Hi, Mr. Edwin. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diane Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? And are no. you the supervisor? Oh, okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Edwin. Very good. Mr. El apellido, ¿verdad? O si lo va a decir Mr. Edwin, el apellido también. Okay. Okay, very good. Thank you. Thank you, Freddy and Edwin. Can I have Sandra and Via Toro? ¿Con quién? Ajá, Sandra Villatoro, ¿verdad? Sí. Con Teófilo. Ok. Hello, I am Sandra Villatoro. Hi. Hi, Teófilo. I am... No, creo que me equivoqué, va. Sí, tú eres Teófilo. Sí, 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 sí. I am Sandra. I am Mr. Teófilo Martínez. Nice to meet you. Nice to meet you. You too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Espérese, 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 Sandra. ¿Qué pasó ahí? Ok, aquí tenemos nice to meet you too. Ahí termina la oración. Usted me dijo, nice to meet you too, to excuse me. Y me repitió el to. Entonces diga, oh, nice to meet you. Excuse yeah. me. Nice to meet you. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Nice to meet you too. Excuse me. Nice to meet you. No. To. Se le está lengua trabando. La. Nice. Espérese, aquí to es, meet you. Aquí es Sandra. Aquí tiene que escuchar la nice. 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 To meet. To meet. You. You too. To. Excuse me. Is she? No, miss... no, Sandra. Esta, no hemos terminado esta todavía. Okay. Mm-hmm. Nice. To miss you no, too. Miss no. Nice miss. To meet you too. Nice. No. To, nice. 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 Nice to meet you too. Muy bien. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Mm-hmm. No, she is Miss Diana Aguilar. No, she is Mrs. She is Mrs. Diana Aguilar. Mm-hmm. She is the manager of the company. Very good. Okay, and are you the supervisor? Are you? No, are you? Are you? Okay, and are you the supervisor? Muy bien. No, I am not. I am salesperson. I am a salesperson. I am a salesperson. Very good. Thank you so much, Mr. López. Mr. Él se llama Teófilo y su apellido. Miss... Yes. Es que no aparece el apellido. Miss Martina.
Alfredo Martínez. Ok, Luis very Martínez. Good. Excelente, good job. Ahora cambien, Teófilo primero. Ok. Hello, I am Teófilo Martínez. Hi, Teófilo. I'm Miss Carlos López. Nice to meet you. No, usted no es Carlos López, usted es Sandra. Oh, perdón. Hi, Teófilo. I am Sandra Viatoro. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She isn't the manager of the company. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Yes? Sí. Okay. And are you the supervisor? Okay. And are you the supervisor? Okay. And are you? No, el you te estoy ayudando. Okay, and are you the supervisor? Okay, and are you the supervisor? Mm-hmm. No, I am not. I am a salesperson. Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Viatoro. Mrs. Viatoro. Yes, very good. Excellent. Good job. Thank you. Sandra and Teofilo, if I can have Josue and Sara Almeida, por favor. Okay. Hello, I am Sara Almeida. Hi, Sara. I am Mr. Josue Barrera. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm the same person. Perdón, Sara. No, I am not. I am a salesperson. No, I'm not. I am a salesperson. Muy bien. Thank you so much, Mr. Barrera. Very good. Excelente. Ahora, José, tú eres primero. Okay. Hello, I am Josue Barrera. Hi, Josue. I am Sara Almeida. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is. No. No, is she means Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you that supervisor? Okay, and are you the supervisor? Okay, are you that supervisor? No, I am not. I am salesperson. No, I am not. I am a salesperson. I am not. I am a service person. Thank you so much, Mr. Almeida. Miss Almeida. Miss Almeida, yeah. Mr. No. Se va a enojar. Yeah.
Okay, very good. Excellent. Good job. Thank you. Okay, Adonai y Miguel, por favor. Hello, I'm Adonai Mendoza. Hi, Adonai. I'm Mr. Miguel Reyes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Lopez, no. Él era... Reyes. Yeah, Mr. Reyes. Thank you so much, Mr. Reyes. Yes, ahora switch places, please. Hello. I'm Miguel Reyes. Hi, Miguel. I'm Mr. Adonai Mendoza. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Mendoza. Yes, Mendoza, la primera vez me dijiste, no, I'm not, I am a salesperson, estaba bien. Y después lo cambiaste para salesperson. Es salesperson. Sí, me confundí. Salesperson. Yes, la primera opción estaba buena. Después me lo cambiaste. Good, good. I am. Excelente. Están bien, excelente. Felicitaciones a los dos. Christopher y Yahaira, please. Hello, I'm Yahaira Martinez. Hi, Ana. Perdón. Hi, Yahaira. I am Mr. Carl. Yeah. I am Christopher Vasquez. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? Espérenme, Yahaira. Ahí no lo entendí. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Miss. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Very good. No, she's not. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Perdón, Yaya, pero... No, I am not. I am a salesperson. Siempre tiene que ir al artículo ahí. Okay. I'm a salesperson. Yes, pero toda la oración, por favor. Okay. No, I am not. I am a salesperson. A salesperson. A salesperson. Otra vez. Okay. No, I'm not. I am a salesperson. A salesperson. Salesperson. Okay. 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 No, I am not. I am a salesperson. Hoy te salió perfecto. Very good. Good job, Christopher. Thank you so much, Mr. Vasquez. Vasquez, yes. Very good. Excelente. Excelente. Good job. ¿Alguien que se me haya quedado sin practicar la lectura? Todos la practicamos, ¿verdad? Al menos todos los que estamos ahí, yes. Okay. Sir, sí, yo dígame. Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cuándo es que se ocupa seller? Que seller es como un vendedor. Oh, seller es, pero va escrito diferente, ¿verdad? Seller, sell es venta. Y venta. Seller, cuando le agrega la ER al final, indica el que vende, o sea, vendedor. Yeah. He is a seller. Él es un vendedor. Yeah. O le puede decir salesman, vendedor. Yeah. Saleswoman, vendedora.
Ah, okay, pero ¿cuándo es que se ocupa? O no, o puede ser cualquiera de las dos. O Sí, hay una cualquiera. forma coloquial. No, cualquiera de las dos. Allí, salesman y seller es lo puede usar cualquiera de las dos. Y quiere decir lo Ah, mismo. okay. Ah, okay. Okay, Perfecto. very good, excelente. ¿Alguien me faltó de la lectura? Helen. ¿Perdón? Helen. 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 No está, es que están apagadas las cámaras. Pero no sé si están ahí, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Okay, sí. Ajá. También. ¿Quién más También faltó? pues. Yo. Okay, Helen y Omar. Maricela. Y Marisela. Marisela. No me apaguen las cámaras porque no sé si están ahí o no están. Ok, Helen y Marisela, please. Hello, I am Helen Hernández. No está la conversación. Ah, hoy sí. Hi, Helen. I am Miss Marisela Vega. Nice to meet you. Nice to meet you. Despacito, Marcela. Hi. Nice. Hi. Hi, Helen. I'm Maricel, Miss Marisela. Nice to meet you. Hi, Helen. I am Miss Marisela. I'm Miss Marisela Vega. Nice to meet you. No, nice to meet you, no. Nice to meet you or nice to meet you. Meet you. Nice to meet you. Good job. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She is Miss Diana Aguilar. She okay. is the Okay, Maricela, estuvo escuchando todas las Sí, pero me cuesta un poco porque estaba lloviendo, había interferencia. ¿Qué pero estaba sí la escuché. Ok, ¿Ah? Entonces, ¿cómo dijimos que se decía esta? Dígame esta, ¿cómo dijimos que se decía esa? Está Miss y está, que es la primera, y la otra es Mrs. Mrs., ok. Ah, ok. No, desde el principio, ¿verdad? Por favor. Ok. No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Muy bien. Ok. Are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. No se dice sales. ¿Cómo dijimos que se decía? Ay, se me cuesta. Se me va la... ¿Cómo se dice? Para saber yo que usted está en la clase, necesito que tenga la cámara prendida. Mañana no me la vaya a apagar, por favor. Este okay. Entonces, eso se dice sales. Sales. No, sales. I am not. I am a salesperson. Okay. I am salesperson. Okay. Helen. Thank you so much, Miss Vega. Miss Marisela o Miss Stephanie. Ajá. Miss o Marisela. Miss Vega. Ella es Vega, Miranda Vega. Miss Vega. Ok, Mrs. Vega. Ok, ahora switch, cambies de lugar. Se me olvidó. Comienzo yo. Hello, I am Marisela Vega. Hi, Marisela. I am Miss
Helen Hernández. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the my supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Ay, el apellido se me fue el de ella. Hernández. Yeah, very good, excellent, good job, good job, good job. Okay. Vamos a pasar lista y nos vamos a despedir, ¿ok? Vamos a... Teacher. Sí, dígame. Repeat the homework. El homework es la lo que teníamos en la página, ya le voy a decir la página, page. Es esta. Vamos a hacer la en la página... es en la página 12, es el diálogo que va a hacer, déjeme, te lo voy a enseñar otra vez para que lo vea cuál es el diálogo. Es este aquí. ¿Ya? Solo va a llenar aquí, hello, I am, se pone su nombre, hi, nice to meet you, we are, y pone los nombres de dos personas. We are the doctors, we are carpenters, we are engineers, we are pilots, cualquier cosa que sean esas personas, usted se lo inventa, ¿verdad? Really, I am, y aquí va a decir lo que usted es, ¿ya? Lo que estuvimos practicando ahora. Ese es el homework. Okay. Okay, you're welcome. Okay, vamos a pasar la lista. Okay. Ok, tenemos a Carlos Eduardo. Christopher Samuel. Christopher Vázquez. Christopher Manuel. Here. Yes, good night. Good night, Christopher. Good night. Damaris Lisette Guevara. Present. Good night. Good night. David Alfredo. No. Edwin Samuel Rivas. Good night, everybody. Good night, Edwin. Evelyn Yahaira. Good night. Teacher, solo revisa la asistencia de ayer, porfa. Ya se la puse aquí uno. Okay. Yeah, good night. Good night. Okay, Freddy Enrique. Good night. Good night. Helen Saraí Hernández. Good night. Good night. José Adonai Mendoza. I'm here and good night. Good night. José Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana. José Orlando. Good night. Good night. Marisela Stephanie Miranda. Good night. Good night. Martha Esther Ayala Díaz. Present. Good night. Good night. Miguel Alexander. Good night, teacher. Good night. Nancy Eugenia. Osvaldo Vladimir. Here, good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night. Teófilo Leonardo. Good night. Good night. Y Jacqueline Adriana. Okay, very good. ¿Alguien que no le haya llamado? Todos. Okay. Para no darme todo. All right. Good night, everybody. See you tomorrow. Good night. At 8. See you. Okay, bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.